Hello PokéTrainers. Y bueno, antes de iniciar con este video tenemos un anuncio que hacerles. Si llegamos a la meta de 151 suscriptores antes de la fecha de salida de Pokémon Let's Go Eevee o Pokémon Let's Go Pikachu, estaremos sorteando una copia del juego a uno de nuestros suscriptores. Así que ánimo, denle like, suscríbanse y compartan este canal para llegar a esa meta y que se haga el sorteo. Hola a todos, ¿qué tal? Soy Bunkupa de parte de nuestros amigos de Pokédad. Y hoy traigo un video de lo más gracioso porque, bueno, en vez de subir un video de un Dead Meta o algo así, vengo a subir algo que para mí es consideración jugar un mazo muy divertido. No siempre es, tiene que ser competitivo o cosas así. Así que me place compartir este, que es de lo más raro. En el aspecto que llevamos un amigo de protagonista, llevamos nada más y nada menos que el Pikachu EX de 130 de vida. Tiene una caca de vida, por cierto, pero con un ataque de los interesante, que es que 50, por cada energía que descartemos de él hace 50 puntos de daño. Podemos lograr números de 200. Es muy gracioso, la verdad, jugarlo. Llevamos 4 copias de Pikachu, llevamos 3 Magnemite de los de habilidad de retiro gratis. Llevamos un Magneton para, pues porque sí. Llevamos 3 Magneson de los nuevos, de los eléctricos, porque existen dos tipos de Magneson. Existe, creo que es el Magneson de Breakpoint, no me acuerdo muy bien la expansión, pero creo que es este de aquí, que también lo tenemos. Pero yo prefiero llevar el Magneson nuevo porque tiene un punto más de vida, así que es más válido. Llevamos una piedra anguro para asegurar el robo. Llevamos 2 Rescue Stretcher, 2 Tapoleles, 4 Arecandis y todo lo demás que le sigue. Y bueno, es un mazo lo más divertido, así que vamos a jugarlo en la ladra un poco y vamos a ver de qué va.